Hola, ¿qué tal, gente del mundo mundial? Soy T98, sean bienvenidos una vez más al canal y por ende a Black Ops 3. En esta ocasión les traigo la cinemática final de Der Edgewraka. Como se pronuncia, sigo sin saber pronunciarlo, en serio, estoy muy manco por esto. Pero bueno, ¿por qué les traigo la cinemática final? Dirán, Teo, ¿ya hiciste el easter egg y no lo has subido al canal? Pedazo de puerco, o se lo robaste a algún youtuber, ¿verdad? Esta cinemática, hijo de puta, ¿la robaste a YouTube? No me la he robado de nadie, hijos de puta, de nadie. Sino que tengo un amigo que es muy viciado a zombies. Y bueno, tiene PlayStation 4, pero él tiene su equipo de amigos con el cual él hace los easter eggs. Y pues me dijo que había grabado la cinemática final en videoclip de su PlayStation. Y yo dije, oye hombre, pues rífala, ¿no? Pásatela para que pues así la pueda subir a mi canal. Y me dijo, eres una puerca, pero Simón. Entonces ya me ha pasado el clip. No me pasó lo que pasó antes, o sea, antes de que llegue la cinemática, pasa de que la luna explota, literalmente Aristófen manda los misiles a la luna y pues destruye la estación de la luna, ¿no? Entonces, ahora, después de eso, sigue la cinemática, que es esta, y pues ahorita la verán ustedes, así que se las dejo, porque es que está súper, súper fucking intensa. Sigue vivo. Eso espero, carajo. ¡Un día! ¡Este sujeto desatará el caos en todo el universo! ¡No puede seguir con vida! ¡Las cosas no debieron salir así! ¡Se supone que íbamos a asegurar el paquete! ¡Que sería algo limpio! Sin embargo, no ha sido más que una sucesión de desastres. ¡Nunca debí haber confiado en ti, Richtofen! ¡Nunca! Deberías confiar en mí, Dempsey. Todos deberían hacerlo. Este artefacto tiene el poder de almacenar y conservar el alma del sujeto. Tu alma. Pero solo puede hacerlo tras el momento de la muerte. De la misma forma que me viste hacerlo con mi otro yo. Esa es la única manera. ¡Espera! Si realmente tiene que morir para salvar el universo, debería ser yo quien lo haga. Me alegra verte, Tank. Dios, en serio, la cinemática es, es súper, súper bonita. Es que en serio, es muy buena, de verdad, es genial. Les voy a recomendar un canal, esto no es un canal pequeño, sino me refiero a un youtuber algo grande. Les recomiendo el canal de ThePride115, este vato, neta, hace teorías súper buenas y súper acertadas de lo que vendría siendo Black Ops Zombies. Y bueno, es que con tan solo ver el video que él explica, digamos así, la cinemática, es la verdad bastante interesante, porque sin duda este juego en cuanto a zombies va a ser la mejor puta historia después de los otros dos juegos pasados. En serio, de verdad, no puedo creerlo. Treyarch se está mamando mucho con la historia, y es que estoy súper emocionado porque tal vez en el cuarto DLC podamos ver por fin a Maxis en cuerpo y fucking alma. Entonces estoy súper emocionado, gente, yo no sé nada, pero bueno, ya solamente quería dar un poco mi opinión porque está muy bueno esto, el mapa me ha encantado y todo eso. Mañana tendrán el video de la última parte de primera vez en Der Edgewraka, y después de este video ya van a tener lo que vendré siendo lo de la recomendación de canales, ¿va? Así que, bueno, pues ya, nos veremos justamente el sábado o tal vez el domingo con el livestream, y pues ahí veré qué pedo. Así que, ay, zombies, en serio, eres lo mejor de todo. Adiós.